Adelante, adelante. ¿Cómo estás, mi Cristian? ¿Qué tal, Manny? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Es que no. Bienvenido a Monterrey, hermano. No, gracias por la invitación. Toma asiento, toma asiento. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas tu viaje? ¿Cómo estuvo? Muy bien, ya pusimos a los muchachos en el hotel, la diferencia, el VIP, el aéreo y también en los demás. Excelente, excelente, Manny. Yo ya tengo mis muchachos listos. Yo ya tengo Epidemius, Baby Extreme, Hijo del Enfermero, tengo Espectro, a la momia. Pero como te dije, nosotros venimos para hacer una alianza, para seguir cambiando talento. Vamos a firmar el contrato que te prometí, la alianza comercial que tenemos entre tu empresa y mi empresa. Sí, mami, pero es para poder sentir todo. Porque tú sabes cómo se trae este negocio. Fírmele. Aquí en el norte, la palabra vale. Bienvenido y vamos a darle. Con todo. Y aquí está el pacto. Que el mejor talento gane. Sí, señor. Ánimo. Estamos de vuelta a la Arena Lucha Time. En esta lucha vamos a ver otra vez a este joven que viene con todo. Un luchador, la verdad, carismático, de estilo diferente. Nada más, nada menos que Mr. Puma. Oye, también conocido como el Puma, ya ves que en su naturaleza es un infiel natural. El infiel mayor, mira, nada más de qué manera va entrando Mr. Puma, hasta con careta, compadre. Con las medidas adecuadas. Fíjate nada más la manera de ingresar para adelante, la habilidad que tiene, la habilidad de un peligro. Eso es verdad. Su nombre le queda muy bien, Nacho. Así es, yo ahora uno de los miembros de la dinastía Chávez. Lo habíamos visto en otras funciones, un luchador que siempre sale a entregarse al 100, que sale a cumplir en sus labores en el cuadrilátero, ingresando al cuadrilátero de Lucha Time, Chávez Boy. De la dinastía Chávez, claro. Y pues bueno, profe, estamos aquí viendo que wow. Trae ahí agua, oye, tenemos que cuidar aquí la zona de distancia y todos los recursos, ¿no? Chico. Vienen bien preparados, me gusta este duelo, me va a gustar mucho este duelo porque estamos haciendo mucho, mucho talento. Y esta Lucha Time, no me quedes en una plataforma, yo, así una es. Plataforma para las estrellas, las nuevas estrellas. Y uno de los luchadores, ay, mira, con mayor empuje en este momento, el rockstar de la lucha libre, Jonathan Steel, tu compadre. ¡Alex Black! Oye, compadre. El caballo negro. No me estés diciendo nada. Mira qué elegancia, Alex Black. Con ese salto del tigre por arriba de la tercera cuerda. Alex Black, el encargado de tener el playlist a la hora de entrenar. Dicen que los que han cambiado el playlist han desaparecido, no. Nachito. No vuelven al gimnasio de Lucha Time con el rockstar de la lucha libre. Y ahora, haciendo su entrada. Ahora como rivales, después de todo lo que se ha venido dando en las últimas semanas, el terror de los niños, profe Luis, este que es Punk'em. Vengo miedo. Mejor conocido, como el payaso tototote, una vez que lo estuvieron viendo aquí. Es un punk rock muy alterado, más y trae 130 kilos de pura maldad. ¿De puro rock and roll? Come niños, ¿no? Come chamacos. Y que se cuiden los niños, ¿no? Mira nada más, estuviera llevando a uno. El choque de miradas entre Alex Black y Punk Clown, hay que recordar que hasta hace poco ellos eran pareja. Sí, claro. Hasta hace poco ellos eran pareja. Claro. Bueno, vamos a ver si. ¡Y ahora, señores! ¡El regreso a la lucha de los luchadores exponentes de la lucha hardcore y la lucha extrema en Nuevo León! ¡Campeón de la lucha extrema! ¡Cuidado, señores! ¡Porque él es el regreso a los cuadriláteros de Psicótico! ¡Oh, yo tengo miedo porque Psicótico siempre sorprende con palomas, cohetes y todo! Y no sé si ahorita va a tronar algo aquí en Lucha Time. ¡Señores, campeón de la NGX! ¡Viene con su campeonato de lucha extrema, Deathmatch! ¡El hombre que siempre grita ¡Arriba Matehuala! Y no precisamente la ciudad. Sí. ¡Oye! El Mankind Regio. Oye, ¿qué pareja se consiguió Punk Clown? ¡Wow! Estoy sorprendido, Nachito. Y ahora, otro luchador de corte Deathmatch, de corte extremo. El nuevo rey del aire o antiguo rey del aire, dependiendo cómo lo quieran bautizar. Él es Vértigo. ¡Cococo! Oye, aquí con nueva indumentaria. Esta va a estar muy, muy, muy. Jay-Z, relevos. Viene también
también con una historia de, con Baby Extreme anteriormente. Así es. El Tom Cruise trae otra historia con Alex Black. Esto está muy intenso, muy intenso. Señores, bueno, tenemos dos referees porque son relevos australianos. Oye, aquí vamos a darnos cuenta también en parte si el culpable era Alex Black o Punk Clown. ¿Quién era el que echaba a perder las y cosas? Y mira aquí cómo le está diciendo Alex Black a Punk Clown y a que parte payasitos choreros, Nachito. Así es, pero mira, la verdad, muy reforzado que viene Punk Clown, psicótico campeón extremo de aquí de la ciudad, Vértigo, que ha disputado diversas batallas en esa modalidad de armas. Y el primero en ingresar, nada más y nada menos, que Mr. Puma, Jonathan. Oye, Mr. Puma y Vértigo aquí para ver quién es el demonio del aire, el dios del aire, el extremo del aire. Dos personajes con gran agilidad y que ahorita nos van a demostrar lo que es la lucha. Oye, de... oye, lo está sanitizando, aunque no me deja ver el camarógrafo, está sanitizando. Ay, oye, oye. Se enojó Vértigo. Es el agua para sanitizar. No. Oye, pero, o sea, ¿cómo le viene a hacer esto a Vértigo? O sea, es un rudazo. Es un mira. ¡Sí se pega! ¡Le desinfectó el pecho! Fuerte. Fuerte el raquetazo por parte de Vértigo. Repite la dosis, profe Luis. Ese Vértigo, la verdad, tiene una buena trayectoria. Muy buena trayectoria. Extremo. Le ha dado golpes con todos los luchadores de aquí de Nuevo León. Y hoy... Mr. Puma no será la excepción. ¡Mira qué manera de castigar! Tremenda rodilla directo a la boca del estómago cuando lo tenía acostado en la segunda. Lo manda al juego de cuerdas, le alcanza a dar la vuelta a Vértigo, rebota. Mira nada más, con esta rueda de carro apoyados en la segunda, falla con el antebrazo. Rebote, viene con el tope, Jonathan. Oye, de qué manera, dando dos, tres tiros, ya no sé, super ágil como un Puma. Soy rudo, pero wow, Mr. Puma es otro nivel, mira nada más. Mira nada más, con qué bonita evolución, muy al estilo de Satoru Sayama. Cuando falla con este antebrazo Vértigo, dos, tres, cuatro. Wow. ¡Sacan, paca, puf! ¡Las patadas! Sí, que mira el resorte desde el regreso, se presenta. ¡Vámonos ahí, Puma! ¡No! ¡Pacto le acaba de dar en las cervicales! Mira, va a quedar oliendo la nuca, ¡qué bonito movimiento, la verdad, por parte de este que es el Puma! ¿Cuándo? ¡Se le apareció el de rudo! ¡Se le aparecieron! Oye, es de cuidado aquí el psicótico. Y bueno, está haciendo duelo con... Está haciendo dueto con aquí con Punk Clown, dos pesos pesados sometidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Estos son los rudos! Extremo. ¡Te estoy diciendo, compadre! ¡Psicótico y Punk Clown! ¡Viene por ¡Wow! ¡Desnucador impresionante! La verdad, estos dos gigantones aprovechándose del por Puma. ¡No! ¡Oh, Mr. Puma! ¡Qué manera de que! Le hicieron el arriba, Miki. Parece un... Entre la raza, ese es el arriba, Miki. ¿Sí o no, profe Luis? No, no sé cómo se llame. Oye, pero sinceramente cayó de coxis. La columna puede estar desviándose con un impacto de ese nivel, Nacho. Viene fuerte la patada por parte del Paul Clown, doblando al raptor de la lucha libre, Alex Black. Vértigo hace lo propio, castiga a este que es Chávez Boy. Están 3 contra 1 y tenemos dos referees. Y no hacen nada, JC. Sí, sí. Oye, ¿cómo Jerry, que no hacen Jerry nada? Impidió que entraran. Cuidado, mira, aquí viene Vértigo, se prepara, viene con la entrada nada más. Lo alcanzan a levantar entre los dos. ¡Cuidado! ¡Qué ¡Qué altura! ¡Qué altura tomó Vértigo y tremenda rozando, plancha! Rozando ¡cuidado! El techo. ¡Cuidado! ¡Doble team! ¡Doble team! ¡Plancha! ¡Plancha y guillotina por parte de Punk Clown! ¡Psicótico, perdón! Oye, qué manera que te caigan dos inmensidades, uno lastimándote la parte de la cabeza y otro está, wow, aquí utilizando las cuerdas para poderle golpear ahí donde te conté. Uy, tremendo raquetazo que le están dando aquí a Chávez Boy. Van a empezar dejando ya como calcamonía en el esquinero. Qué mamachita manera de castigarlo, la verdad. Le cayó una lluvia, raquetazo ahí en la esquina cuando lo están mandando a la esquina contraria. Chávez Boy castigado, cuidado, vienen los dos. Uy, doble codazo y todavía lo va a rematar Vértigo, cuidado, cuidado. La rodilla directo al pecho. Tomando impulso con psicótico, no Vértigo le da el primero blanco. Oye, si ¿sí estará asegurado Chávez Boy que con ese tremendo choque con Trailers? No, mi compadre. Cuidado, ahora está castigando a Mr. Puma, lo tienen en el centro del cuadrilátero. ¡Miren las dos! ¡Estas dos moles humanas! ¡Fallan! ¡Fallan en el splash! Y Mr. Puma hace que se equivoquen. Viene patadas, patadas voladoras para este que es psicótico. Ahora tienen de frente a este que es el Punk Clown. Viene con el doble antebrazo, alcanzan a amarrar, lo tienen con la carreta, sí señor, la carreta por parte del Puma Regio. ¿Qué va a pasar a las alturas? ¿Qué está pasando?
pasando, Nachito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hacen nada los referees aquí? Mira, eso es totalmente ilegal. ¡Ey! Dejaron a Puma Regio, perdón, a Mr. Puma colgado, profe Luis. ¡Y wow! Tijeras! Se lo están haciendo con una expectativa de trampa. Le tiró Tijeras. El Alex Black se está preparando. ¡Chávez le cae encima! ¡Jamás es el tonelaje! ¡Igual! ¡Jamás es el uno! A ver si no, si le pueden dar duro. Vamos a ver con vértigo. ¿Cómo reacciona? Le van a responder ahora. Así es, le van a responder ahora a vértigo después de que Chávez Moya había sufrido los requetazos. Vienen, lo esperan con esta, lo están a tres militares, dos, y lo dejan caer de frente. Viene nada más, doble patada. Oye, aquí Alex Black y Chávez Boy están haciendo muy buena mancuerna, ¿eh? Se vieron coordinados, se vieron que han trabajado el gimnasio. Observa a Chávez Boy el pecho, los raquetazos que trae. Viene con este resorte. Puma, cuando lo esperaba de manera japonesa, vértigo. Lo tiene nada más, lo espera otra vez. Mr. Puma viene la patada. Lo alcanza Cachano, levanta. ¡Wow! Pensaba que venía la garra y lo alcanzó a sacar. Sí, Puma, ¡cuidado! Se prepara, se prepara para volar. ¡Va el Puma! ¡El Puma! ¡El tope del Puma! ¡Qué excelente, bonito tope! ¡Este primer y segundo! ¡El campeón extremo habilidoso se ve! ¡Uno! Solamente uno, ¿ah? Alex Black aquí retomando el control. Se muestra valiente y le regresa. Viene con el paquetito. Uno, dos, solamente dos palmadas. Alcanza a romper. Psicótico viene con todo. Le da nada más el taquito. No lo alcanza a correr. Ni siquiera se lo va a llevar. Oye, pensé que venía la rana. Inteligentemente Alex Black alcanza la patada, Jonathan. Oye, a toda velocidad Alex Black. Y aquí se está acompañando de Chávez Boy. No levanta. ¡Uy! Lo está dando hasta lo para llevar saca a Psicótico, lo sacan del ring con tremenda alita voladora. Lo mandó hacia afuera, viene la patada, estilo Yakuza por parte ¡Ay! Se queda cara a cara. Se queda, ¡ay, se queda cara a cara! Que se decida, que se demuestre, vamos a ver quién era el perdedor, ¿ah? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Falla con el antebrazo, lo manda. ¡Oye, lo mandó hasta afuera! La salida de bandera hasta afuera del cuadrilátero, viene Chávez Boy, falla con el esquinero, viene con el splash. Ya lo tiene en nueva cuenta. ¡Cuidado! ¡Double team! ¡Double team lo tiene! ¡Se viene! ¡Tremenda contralona de callejera! ¡Tres palmadas! No hay quien se levante de eso, Nacho. No hay quien se levante de eso. Son 300 kilos arriba de ti. Oye, podemos ver en la repetición. Exacto. Primero yo me gustaría ver las tijeras de Mr. Puma cuando estaba colgado del techo. ¿Cómo le explicaba las tijeras voladoras? Después, JC, el tope con su corrida de Puma y el tope entre primera y segunda. Es el tope que entrenó con los Pumas salvajes. Y pues con eso se lo lleva fuera del ring. Y no, ¿qué podemos decir, profe? La siguiente repetición. Me quedo sorprendido con cómo hace el tope hacia afuera. Y además, ¿cómo envía hasta afuera a Alex Black? Lo envía hasta afuera sin tenerle piedad. Lo tremendo fue la contralona de callejera reforzada con el codazo desde la tercera cuerda por parte de Psicótico. Así es, el y termina. Que estaban haciendo estos dos kilos impactando tu costilla, Nacho. No hay manera de que sobrevivas a esa brutalidad, porque pues te lo dije aquí, los rudos vienen con todo. Y ya lo apuntaban en un principio, el problema era Alex Black entonces. Sí, al parecer, al parecer, yo no quiero decir nada, es mi compadre, el caballo negro, pero wow, sí, aquí compadre, se está demostrando lo contrario, acéptalo, hombre. Señores, con esta imagen nosotros nos vamos y en un momento regresamos con más Lucha Time. Rider Dynamic, Akatus y JC, integrado a este equipo, el gemelo muerto. Claro, vamos a ver de qué casa saltan más ventanas. Como tú bien lo dijiste, 9-15, 6-56 contra Lucha Time. No, 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 no
Yo es que era mi única tarea, Nachito, y bien te dije, no me digas eso porque me voy a trabar. Bueno, estamos viendo este que es Rider Dynamics, después entra a Cactus y complementando el gemelo fuerte. También wow, a esta diferencia. Impresionado con que Gemelo Muerte esté en esta lucha, Nachito. Esto quiere decir que va a haber gran llaveo y gran técnica. Y haciendo parte por la gente de Lucha Time, profe Luis, viene el redimido. El redimido, un atleta de alto rendimiento, Nacho. ¿Sabías que tiene su carrera de actor también? ¿Sí? Y es un luchador que tiene trae tablas, mucha expectativa. Y aquí mira, presentándose con estilo. Me recuerda a un luchador de aquellos tiempos, tipo místico, ese tipo de gladiadores. Lo dices por la bondad, porque es uno de los luchadores más buena gente que conozco en la vida, ¿eh? Pero arriba del ring no quisiera encontrármelo. Y haciendo su presentación, incluyéndose al roster de Lucha Time. Anteriormente lo habían visto en el Consejo de Lucha Libre. Ahora, con la gente de Lucha Time, nada más y nada menos que Delta. Wow, Delta, desenmascara a Galactar. Así es. Aquí en Nuevo León. Es un luchador de alto rendimiento. Vimos cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado este luchador. Y brillante. Nacho, no siempre la empresa determina la calidad. El luchador es el que describe su historia. Así es, desde el Consejo Mundial Consejo Mundial de Lucha Libre, Jonathan. Oye, pero mira nada más quién viene. El verdadero demonio del aire. La sensación de Lucha Time. Baby Extreme. Baby Extreme. Oye, hace un rato estabas diciendo que el demonio del aire era otro. Ya ni te entiendo, compadre. Pero Baby Extreme, oh, es uno de los luchadores más aéreo, hoy por hoy el mejor, sin duda alguna. Así es, como referir esta batalla. Oye, hemos visto esta noche muchos relevos australianos. Tenemos a el Jerry y Juan Corona. Oye, a ver si se pueden llevar bien. Es que son, ¿qué? Son muchos, sí. Oye, y son relevos australianos. Y pues es a una sola caída. La diferencia viene con todo desde el paso. Ya estamos viendo, haciendo ahora equipo con este que es el gemelo muerte. Vamos a ver cómo se ha contado. El primero en ingresar, nada más y nada menos, por parte de la gente de Lucha Time, es Delta. Por el otro lado, estamos viendo a Arcanus. Uy, parece que ya van aquí con el toma de referee. Ya se tienen uno a otro pidiendo ese poder. Delta, Arcanus. Parece que los dos ahí se avientan, Nachito, porque son pesos completos. No, perdón, nos estamos equivocando, ahí pedimos una disculpa. Es Acanthus en contra de Delta, cuando se va rápido al entre de lo que es la llaveo y contra llaveo, le alcanza a dar el switch, pero le da la vuelta, ya lo tiene Delta, lo tiene sujetado, le da la yegüita, lo tiene sometido este que es Acanthus, se lo lleva al top de espaldas, uno, solamente uno, profe Luis. Mira la manera en que se levanta el chico de El Paso Texas. Observa, son dos chicos del Paso Texas reforzados con el gemelo muerte. Y son dos chicos de Monterrey reforzados con Delta. Sí, Delta, ese es un enfrentamiento. Vaya, me refiero a que es un trío muy complejo de cada esquina. Viene rápido con la toma de fuerza, le alcanza a Acanthus a dar la proyección, le da la vuelta solamente para hacer mayor el castigo ejercido sobre este que es Delta, le da el torniquete, le alcanza a dar la sacadita, lo manda hacia el otro lado del cuadrilátero, resortito por parte de Acanthus. Oye, demostrando la superioridad de fuerza por parte de Acanthus en contra de Delta. Y pues bueno, esto todavía no termina, entonces pues vamos a la par hasta el momento. Otra vez vamos a ver una entrada más a lo que es el estilo del llaveo y contra llaveo. Se miden los dos buscando la toma de referee. Alcanza a entrar Delta, viene con esta toma al brazo. También lo tiene ahí sometido. Vamos a ver si le alcanza a dar otra proyección. Pasadita de bombero nada más, Jonathan. Oye, para azotarlo contra Rin y aquí siguiendo castigando el brazo Delta. Parece que ahora sí ya encontró la manera de someter a Canto. Siguen castigando fuertemente, le alcanza a sacar la pierna a este que es Acanthus. De la diferencia desde el Paso Texas, le está dando la vuelta, lo tiene a manera de nudo, lo quiere levantar solamente para castigarlo, lo tiene sometido, le alcanza a pisar los ojos, pero oye, profe Luis, el piquete de ojos no
se vale. No fue piquete de ojos, Nacho. Le empujó la barbilla para contrarrestar la fuerza en el cuello. Las cervicales se le doblan hacia un lado y ¿qué tuvo que hacer? Abandonar la técnica. Muy, si te das cuenta, una técnica de muy, mucha especialización. Pero aquí delta derriba a Cantus. Lo vuelve a derribar y ahora intenta las espaldas planas, pero rápidamente incorpora. A Cantus hace lo propio también. Ah, ¿qué onda? ¿Qué hubo le cuadra? ¡Qué hubo le cuadra! La diferencia viene y con toda la patada por parte del que es Rider Dynamic, por el otro lado redimido, hizo lo propio. Oye, sin hacer el tag, Nachito, entran los dos aquí a medirse, ahora sí. Viene con la derribada este que es Rider Dynamic, pasa por encima con un bolito tigre, resorte de este último muchacho, falla las patadas voladoras, es redimido, tremendo golpanazo que le dan JC. Muy tremendo, lo escuché hasta que ahora se mete el juego de cuerdas. Ahora lo esquiva, redimido, intenta nuevamente, lo vuelve a esquivar y ¡wow! ¡Qué manera de tomar el giro y terminar con una variante de lanzas! Viene con todo este que es el redimido, lo mandan al juego de cuerda, le alcanza a dar la vuelta este que es Rider Dynamic. La pasadita, bolito suplex al estilo mexicano, porque ese aquí le decimos suplex, ¿eh? Oye, ese en la lucha nosotros decimos suplex. ¿Y eso es correcto, Nacho? ¡Wow! Claro que sí, rebote con la alita voladora por parte de este que es el redimido. Viene con todo, doble lazo, los dos se están estrellando, profe Luis. Pero mira, mira. Mira, la elegancia. ¡Oh! Ahora vienen a hacer algo muy parecido. ¡Se quedan los regios! ¡Se quedan los regios! El demonio del aire, Baby Extreme, enfrente al gemelo muerte, va al juego de cuerdas, pasa por encima, la velocidad de la luz. Una vez más el rebotito, y ahí sí, qué bonito. ¡Wow! Yo pensé que se iba a ir al futuro o algo, Nacho. Vuelve a hacer lo propio. Gemelo muerte, lo esquiva con una tremenda marometa. Esquiva el golpe, machetazo, y ahora se van a... Corre por la... ¡Wow! ¡Qué manera de jugar con la cuerda, Nachito! El gemelo muerte no se queda atrás con este rebote. ¡También viene con queso el gemelo muerte! Viene con todo, profe Luis. Ahora vamos a ver el antebrazo. Esta salida es muy peligrosa. ¿Qué intenta hacer el gemelo muerte? ¡No! Oye, ese estilo europeo, cachetada, estilo europeo, me gusta llamarla. ¡Wow! ¡Tremenda por los aires! ¡Tercera cuerda! ¡Wow! ¡Tremenda tijera! Bonita tijera voladora por parte de Rage Extreme. Viene con todo. Viene el gemelo muerte, le da la pasadita nada más. Bonitas tijeras también respondió a Jonathan. Con lo propio, el gemelo muerte, no quedándose atrás. También con las tijeras a manera de corbata se lo lleva, baby, de lado a lado. Viene con todo el gemelo muerte, falla el antebrazo, le da el taquito a este que es Baby Extreme, viene el rebote, segunda, está en la segunda, tercera nada más, viene con la lista voladora, mandando al otro lado del cuadrilátero al gemelo muerte, JC. Utilizando el super impulso ahora. ¡Wow! ¡Tremenda dropkick! Directo a la quijada, pero amenaza con volar, el demonio del aire. Ahora veremos por qué le llaman así. ¡Wow! Inteligentemente lo cazó el gemelo muerte, profe. Lo bajó completamente, entra Delta y vamos a esperar que nos sorprenda Delta. ¡Lo tiene! ¡Qué bonita contralona de fuerza por parte de este que es Acanthus! ¡Qué manera! ¡Un rompespinas totalmente! Viene con todo, viene con la cazadora entrando. ¡La planchita por parte de Rider Dynamic! ¡La diferencia haciendo el doble equipo! Oye, teniendo un buen moveset de equipo, o sea, y aquí ahora Redimido se va a tener que topar con los dos, la diferencia. Vamos a ver si hacen lo que dice su nombre. Juego de cuerdas. Ahora, se engancha, redimido. ¡Wow! ¡Escante a la cazadora! Y tremendo front cracker por parte de este que es el gemelo muerte. Hasta el momento la diferencia, coordinándose muy bien. El siguiente en ingresar es el demonio del aire, Jonathan. Y ya lo están esperando, pero aquí con gran tiro el demonio del aire. Ya lo interrumpe con tremenda patada. Lo tienen sometido. Están reclamando que son tres. Los referees no pueden poner orden. Viene con todo este que es Acanthus en las alturas, con este que es Lady Extreme, lo tiene el volantín. ¡Bonita desnucadora! ¡Perdió el sentido, profe Luis! Es lo que veo. ¡Ay! Y aún así votó. Yo ya sentía que aquí se acababa todo y a un Baby Extreme vota, ¿sabes? Ha tenido enfrentamientos con luchadores de mucha calidad. ¡Qué raquetazo le acaban de dar a Baby Extreme! Fuerte el raquetazo por parte del gemelo muerte. Hasta el momento han sido los dos de lento y lo manda al juego de cuerda. Lo manda a correr, viene con todo el Baby Extreme. ¡Tijeras voladoras! ¡Mandando hasta afuera el cuadrilátero! ¡Al gemelo muerte! ¡Cuidado! ¡Prepara Baby Extreme, Jonathan! ¡Apunta a toda velocidad! ¡Wow! ¡Brillo dorado bonito, Jonathan! ¡Oye, qué manera de utilizar la cuerda para el impulso con el mortal hacia afuera del ring, Nachito! ¡Impresionado, lucha, ¿sabes? ¿Qué pero le pones a eso, JC? Oye, no le pongo ningún pero. Es más, es el demonio del aire y no tengo miedo de decirlo. Pero bueno, ahora queda Delta en contra de Rider Dynamic, el de la diferencia.
Fuerte raquetazo por parte de Delta, lo tiene sometido en la esquina. Viene con la yegüita, lo tiene castigado. Viene el... ¡Profe Luis le va a quitar la máscara! Hey, pero eso es ilegal. Y lo... hay dos referees y no pueden hacer nada. Sí, lo evitaron. Tanto Juan Coronas como el referee Jerry le cortaron la inspiración a Delta de quitarle la máscara. Viene con la pasadita. ¡Uh! ¡Qué proyección para Ryder Dinámica! Cayó de mala manera. El que quiere ingresar es su compañero Acanthus. ¡Cuidado! ¡La patada, Jonathan! Y ahí en la coxis, Nachito, no perdona nada, Acanthus. Con gran poder, las patadas de estilo Swan Style. La patada directa a la boca, el estómago, lo están mandando al otro lado. Quedan acá en contra del redimido. Viene con todo el redimido, viene. Lo va a castigar en la esquina, lo tiene, lo manda a la esquina contraria corriendo. Vamos a ver qué nos va a regalar, profe Luis. Le está dando un super crochazo, lo abre. Viene con una super patada. ¡No! ¡Super patada! Pero primero se eleva en la tercera cuerda. Delta, se están acomodando. Aquí vienen los técnicos. Ahora le van a hacer una combinación. Viene con el Fisherman. Fisherman Plex por parte de este que Delta lo tiene sometido. Uno, dos, tres palmadas. ¡Oh! Quedó fuera, Cantu. Oye, qué tremendo. Fisherman Suplex, ya lo quise suplex el pescador y lo pesca con un puente y se termina la lucha. Pero bueno, no, queda uno eliminado. Vamos a ver el gemelo muerte. Lo tiene a manera bombero. ¡Cuidado! ¡Bonita! Michinoku Driver número 2 por parte de Redimido. Uno. Solamente dos palmadas. Este que es Ryder Dynamic alcanzó a romper. Sometiendo. Bien lo decía Nachito con este Michinoku número 2. Increíble por parte de Redimido. Pero ya lo tienen aquí de regreso en el juego de cuerdas. ¡Uy! Tremendo Spine Buster. Lo tiene Ryder Dynamic sometiéndolo con el cangrejo. Viene con el cangrejo. La patada. Super kick directo a la nuca por parte de Baby Extreme. Castigando a este que es Ryder Dynamic. Lo tiene sometido, viene con el antebrazazo. Uno, dos, nada más dos. La patada en reversa, cuidado que se viene, JC. Viene por la cuerda de Baby Extreme. Uy, tremenda patada, la Filomena, Ryder Dynamic. Ahora lo tiene hincado, que va a hacer Baby Extreme, toma vuelta. ¡Wow! Tremenda patada en la 100 o la 101, Yaris Zena. Eso está noqueado, ahí está noqueado, Nacho. Cuidado, que está preparando Baby Extreme en las alturas. Baby Extreme en las alturas, cuidado. ¡Qué bonita plancha de 450 grados! Uno, dos. ¡Tres palmadas! En este momento debe de terminar la lucha ya que están dos de la diferencia rendido. Oye, 4.50 o 4.52, Nachito. Excelente manera de llevar a cabo el combate. Y pues bueno, vamos con las repeticiones. Señores, profe Luis, qué bonito brillo dorado nos estaba regalando este que es Ray Extreme. Me quedo sorprendido cada vez que comentaba que lo he visto luchar con luchadores de alto tonelaje, de muy buen nivel. Y nunca se tira para atrás, Nacho. Esto para adelante. Y sus vuelos lo sacan siempre de los apuros. Por el otro lado veíamos a este que es redimido con este bonito Michinoku Driver. Oye, la manera impresionante cómo lo gira, Nacho. Parece que le da mil vueltas y lo azota a manera de powerbomb para terminarlo redimido, impresionando aquí en Lucha Time. Y terminando, JC, con este bonito 450, que es el que culmina la batalla. 450 siempre muy bien efectuado, con una eficacia y perfección por parte de Baby Extreme. Señores, una pausa y regresamos con más de Lucha Time. Volvemos a las secciones del ring de Lucha Time. Viene la invasión por parte de la 915-656 con este joven haciendo su presencia por primera vez en nuestra ciudad, por primera vez en Lucha Time, este que es Hermes Junior, profe Luis. Háblame de este Hermes, Nacho, JC, alguien que me pueda apoyar, la verdad nunca lo he visto gladiar, nunca lo he visto luchar. Se ve imponente, he escuchado buenos comentarios de él. Es un luchador muy recio, es un luchador que viene empujando ahí en la zona fronteriza, tanto del Paso como Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hoy lo tenemos aquí en Lucha Time, JC. Oye, y su nombre es sinónimo de velocidad. Entonces vamos a ver si nos puede demostrar la valía y pues el que valga el nombre, ¿no? El dios griego, ¿verdad? Pero mira nada más, mira nada más. ¿Quién tiene enfrente? El rudo del momento, el bastardo de Monterrey, que hace presencia una vez más en Lucha Time. Nachito, este señor no necesita ni presentación.
ya viene acercándose a la pasarela de Lucha Time. En este choque de empresas estamos viendo al rudo del momento, el rudo desarmado, Astral. Pues arrancamos realmente ahora el choque de empresas, el choque de escuelas, porque sabemos que cada escuela tiene, cada estado tiene su escuela, su tendencia. Nuevo León, Monterrey es una de las tendencias que tiene muy buen nivel. Y no se diga el Paso de Texas, que ha dado tantos luchadores, tanto para Estados Unidos como para México. Jaycee. Oye, y la gente del staff gritándole a Rael en que por la momia, obviamente. No, oye, pues yo espero nada más, espero en Dios y le den una paliza a Rael. Hermes, por favor. Demuestra. Tú chécate la indumentaria de Rael, dime si o no es clase, mira nada más mostrando. El referee Jerry tiene que hacer de las suyas porque ya empieza Rael, obviamente como el rudo que es, obviamente empieza a provocar a Hermes Jr. Jonathan. Oye, ya lo hemos visto a Rael, que no sabes cuándo te va a llegar ni por dónde te va a llegar. Como tramposito, sí, ¿no? De trampitas, nada, compadre, tú nada más dices puras cosas que ni acaso. Mira aquí la toma de referee. Viene, a Rael, Hermes, dímelo, Nachito. Viene ya con la toma, lo lleva a las cuerdas, tiene que intervenir el referee, obviamente, por las cuerdas, tiene que romper. Vamos a ver de qué manera responde Hermes. El primer entre, profe Luis, fue por parte de Rael. Se está viendo que viene por todo, pero cuidado, porque ese famoso Hermes se ve un rápidamente trabajado, su físico se ve imponente. Y aquí le contesta de la misma manera. No, le da la oportunidad de que se meta al ring a hacer técnica. Amenazaba con el golpe, amenazaba con el golpe y alcanzó a frenarse. Obviamente, Jaycee respetando que había cuerdas de por medio. Oye, lo único trabajado y gastado es la camisa que trae Rael, toda perdida. No, tú nomás vienes a decir incoherencias. Mira nada más aquí a Rael. Ahorita le va a enseñar a Hermes de qué está hecho Nuevo León, compadre. Así como se ve, huele la camisa. Viene rápido a Rael respondiendo con Siva. Castigándole el brazo, alcanzó a responder con el candado a Rael. Le está dando la vuelta y ahora candado de frente, profe Luis, por parte de Hermes Jr. Hermes se para muy bien, observa su punto de equilibrio. Ahorita le están poniendo esa técnica al hombro, toma la barbilla, el cuello y observa su escape, observa su salida, se la invirtió, le hizo algo invertido. Viene rápido con el tirabuzón, exactamente, respondió Hermes, viene rápido con el torniquete, de la misma manera, se alcanza a zafar a Rael con esta maromita, viene con la derribada, le da la vuelta hacia atrás, lo alcanza a tomar, la sacadita por parte también de Hermes, y quedan los dos como caballitos. Por si el compadre dudaba de la técnica de Rael, más que demostrado. Oye, pues no estás viendo a Hermes, se está topando, compadre. La verdad, dado un muy buen choque de rudos hasta el momento. Viene Hermes con el toque de espaldas, viene el referee, uno, solamente uno, alcanza a dar la vuelta. Se van a una posición más de lucha olímpica, profe Luis. Hay cuatro puntos en la clásica lucha, cuatro puntos, aquí está, ahorita hizo un switch, una salida, está buscando los puntos de apoyo, hace un switch elegante y metiéndole una palanca tremenda al brazo izquierdo. No quisiera estar ahí, Nacho, eso. Oye, es dolorosísimo. Qué manera de castigar por parte de Hermes Jr., que castigando el brazo de este que es Israel. ¿Ustedes observaste? Se alcanza a dar toda la vuelta para llevarlo al toque de espaldas, ¿no? Se alcanza a zafar a Israel, lo tiene otra vez. Buscaron los cuatro puntos. Solamente rompió el castigo. Eso este es. Que es Hermes Jr. Vamos a ver de qué manera responde a Israel, Jonathan. Ahorita vas a ver cómo Israel aquí va a buscar la toma de referee. Lo va a intentar engañar para... ¡Uy, Nachito! Me está quedando mal mi compadre Israel. Aquí lo tienen en una especie de figura 4. Se lo llevan aquí castigando también. También la espalda, profe, dímelo, usted sabe más de esto. Estamos viendo una técnica muy clásica de enredar, es desde las antiguas de arte del catch, presentación, domina con una palanca al brazo, domina el cuello, es dolorosísimo para las cervicales. Esto es humillante para Rael. Qué manera de castigar por parte de Hermes, vemos cómo lo empezaba a tejer a manera del nudo en un principio, después pasa su pierna hacia la nuca de Rael, haciendo mayor todavía la tensión. Querían volver a entrar a la toma de referee, viene Rael, lo tiene ya nada más amarradito, lo está llevando, se viene con la maroma, lo pasa hacia atrás, le lleva rápido al toque de espaldas. Uno, dos, solamente dos, alcanza a romper este que es Hermes Jr. Después de ese amarre también por parte de Rael, lo llevaba rápido al toque de espaldas después de tenerlo muy bien sujetado con ese torniquete al brazo. Fuera de los nombres de los luchadores, esta es una guerra de escuelas, esta es una guerra de tendencia luchística de acá del norte, desde El Paso, Texas y de Nuevo León. Ahora estamos viendo las habilidades de cada quien.
y no se encuentran, se encuentran por un lado, se encuentran por otro. Nachito. Habilidosos ambos luchadores. ¿En qué termina, Nacho? ¿Qué viene rápido con el lazo al cuello, las tijeras voladoras. Las tijeras voladoras por parte de Hermes manda hacia afuera el cuadrante. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Amenaza con volar! Le pide Rael tiempo, no le desabastaba. Ya en primera, segunda nada más. Intentaba subir. Alcanzó a regresarlo. Con fuerte golpe este que es Azrael. Ya lo tiene sometido. Viene Azrael, dice que él es el mero bueno. Y vamos a ver de qué manera responde Hermes. Se está incorporando. Quedan de frente uno al otro. Lo tiene con todo, Jonathan. Te lo estoy diciendo. Azrael con gran presencia viene a dar la cara aquí con tremenda riata. Los dos se dan con todo, Nachito. ¡Wow! Patada, la verdad, los dos chocando. Viene nuevamente, responde los dos. Noqueados, JC. Muy parejo, Nacho. Muy parejo, JC. Este combate me está agradando demasiado porque ambos se están entregando al 100%, sin importar técnico rudo ni el nombre. Sinceramente, se están entregando los dos luchadores al 100%. Si estos luchadores tuvieran una barra de vida, estarían totalmente a la par en estos momentos. Está parejo, Steve. Vienen las patadas voladoras por parte de Israel, mandándose fuera el cuadrilátero de Hermes. Pero cuidado, prepara. Apunta bien Israel. Rápido, tope entre segunda y tercera, Jonathan. Ahora sí, te estoy diciendo. Vaya tope por parte de Israel que dan el blanco de Hermes hacia afuera del ring. Oye, no, en esta ocasión, pues, puede que le haya salido bien, pero... No, ¿cuál en esta ocasión? Tremendo machetazo por parte de Israel. Lo regresa aquí al cuadrilátero. Está a punto de subirse, ya lo logra y no pierde el tiempo, va con el conteo. Dos palmadas solamente por parte del referee Jerry. Israel hasta el momento llevando la mejor parte. Se incorpora también. Tiene a Hermes, él lo lleva a manera de bombero, ya lo tiene arriba. Cuidado, prepara el castigo. Una variante de Michinoku Driver. Muy bien por parte de Israel. Viene el conteo. Uno, dos. Solamente dos palmadas, JC. Oye, esta lucha está reñida. No sabemos quién se puede llevar la victoria. En estos momentos está controlando a Rael. Empieza el juego de cuerdas. Viene, rebota Hermes. Recibe la patada al estómago. Patada de empieza el combo. Sacan, paca, puc, pic. Tú viene sabes. Rápido la patada a la boca, el estómago. El combo terminando con Insecurity. Viene una, dos. Solamente dos palmadas. A Rael mostrándose impotente una vez más. Una, dos. Solamente uno esta vez por parte de Hermes alcanzó a romper. Azrael llevándose la mejor parte, profe Luis. Hermes después del tope no lo vemos, Nacho. No estamos viendo a Hermes. Hermes está viendo ya más por abajo del rendimiento de Israel. Aunque del físico de Hermes ha sido, se ve más tremendo. Viene con un antebrazo, ¿no? Hermes ya no está viendo. Ya estamos viendo a Israel superior a Hermes. Todo puede pasar. Pero Hermes lo vemos ya muy mermado, Nacho. Viene ya muy castigado con todo. Viene el raquetazo por parte de Israel. Anteriormente había venido con un fuerte antebrazo. Lo va a mandar a la esquina contraria. Viene con todo Israel. Alcanza a hacer la salida. Bandera Hermes. Viene, rebote en las cuerdas. Cuidado, prepara. Viene con todo, rebotito nada más. ¡Qué bonito! Codazo en reversa por parte. ¡Qué bonito codazo en reversa por parte de este que es Hermes! ¡Solamente dos! ¡Solamente dos por parte del referee Jerry! Oye, qué hermoso estilo de darle con la espalda. Estilo mexicano, 100%. Ahora controlando Hermes Jr. Rael, ya te vas a topar, compadre. Viene con todo el regreso, le alcanza a dar la vuelta a Rael, rebota en las cuerdas. Es que Hermes inteligentemente sacando a sostener, lo manda solamente a la ceja, Jonathan. Ahí lo tiene en la ceja del ring. A Rael va a regresar, lo empuja, viene Hermes a toda velocidad con el juego de cuerdas. ¡Wow! Se lo pasa por arriba. Nachito se lo va a llevar de un paso, pero zancadilla y lo estrella en la ceja del ring. ¡Qué bonita salida de Tigre! Lo alcanzó a sostener. Yo pensé que iba a venir con la desnucadora, solamente lo barrió. Prepara Hermes, viene al juego de cuerdas, ven. Con el tope, qué bonito tope, profe Luis. Me quedo sorprendido cómo pudo regresar Hermes después de haber sido mermado con un tope. Regresa haciendo ese reversible, Nacho, hermoso reversible. Y de ahí todavía Israel no aceptó que se lo llevara en rana hacia afuera. Se agarró de las cuerdas y Hermes está sacando el mejor partido en este momento con ese tope. Viene vamos, con Jay-Z. Todo Hermes al River Cuadrilátero. Uno, dos, solamente. Oye, alcanzó a sostener la mano. Es un recurso válido. Es un recurso válido por parte de Israel, que ya viene muy mermado, JC. Oye, viene siendo como tocar la cuerda, ¿ok? Eso no está permitido. Oh, claro que no, sí. No está permitido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si por eso pusieron al Jerry, para que no hubiera aquí. ¡Oh! ¡Qué desnucador acabamos de ver desde aquí! ¡Dos! ¡Solamente dos palmadas!
Yo creía que ya quedaba ahí, Nacho. Lucha de poder a poder por parte de estos dos, la verdad. Qué manera de responder por parte de Hermes con este Pop Powerbomb, Jonathan. Increíble, pero mira los rodillazos aquí. El cracker por parte de Arrael. Y también con las patadas estilo cascada. Ya lo tiene sometido en el esquinero, Nachito. Ahí se viene la que Arrael va a revivir. Viene con todo, lo tiene manera de changuito. Lo deja sentado en las cuerdas. Raquetazo fuerte por parte de Arrael. Y ahí sí que se viene. No, hombre, se viene la tercera cuerda. Frankensteiner por parte de Arrael. No puede ser. Puede terminar la lucha en este momento. Lucha de poder a poder, profe Luis. Buscando a Arrael culminar la batalla. Y no está conforme. Todavía viene con un... ¿Qué viene a ser? Un monzón. Intensi. Un invertido. Y cae en seco, Arrael. Esto le puede costar la victoria, Nacho. Un bonito twist por parte de Arrael, dando la vuelta totalmente. Super kick por parte de este que es Hermes Jr. Ya lo tiene con todo. Cuidado, viene. ¡Qué bonito bridge! Que con este puente, el suplex. ¡Uno, dos, tres! ¡Wow, Nacho! ¡Suplex alemán! ¡Compadre, lero, lero! ¡Victoria! No me lo puedo creer, Nacho. ¿Cómo acaba de pasar esto? Fue una lucha muy pareja, sinceramente. Cualquiera podía llevarse la victoria. Y se puso más listo Hermes en este caso. Al quitarse de hacer ese invertido Rael, ahí acabó su tumba, Nacho. Señores, qué manera de culminar esta batalla. Vámonos rápido a las repeticiones. Primero que nada, ¿cómo fallaba Arrael desde la tercera con ese twist y al final terminaba con espaldazo? Oye, increíble la manera de que Arrael se dejó volar y no encontró a nadie en la alberca. Nachito cae de lleno en el ring y se destruye la espalda. Después también habíamos visto a este que era Hermes, cómo lo preparaba con este suplex alemán con puente. Muy bonita ejecución, la verdad. Y la cuenta de tres hace que llegue a su fin y pues bueno, ni modo, compadre. Señores, con estas imágenes nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Lucha Time. Lucha Time. Lucha Time. Ya me va saliendo. Ya en la transmisión con parte de la invasión de la 915-656 del Paso, Texas. Cuando se vienen estos luchadores por primera vez en el ring de Lucha Time, la verdad no los habíamos visto, creo que tampoco habían visitado nuestra ciudad. Cuando ingresa nada más y nada menos de una de las dinastías luchísticas de Ciudad Juárez, él es el hijo del impostor, Jonathan. Oye, mira nada más qué elegancia, qué indumentaria. Y ese campeonato le queda muy bien en la cintura, Nachito. Qué presencia por parte del hijo del impostor. Lucha libre tradicional, un luchador de clase. Me recuerda el Torre de Cuatro Caminos, Nacho. Esas indumentarias clásicas. Claro, un poquito de lucha clásica por parte del equipo de este luchador, que se hace acompañar por este que es un luchador aéreo también, de la zona del Paso y de Ciudad Juárez, Dragón, también haciendo la par con el legendario. Wow, Nachito, mira nada más qué pareja se acaba de conseguir aquí, porque Dragón, mira nada más, Nacho, wow, me quedo sorprendido con la 915-656. Oye, debo decir que me sorprende el hijo del impostor con la máscara, mitad del impostor, mitad el cobarde. Excelente homenaje a esta gran dinastía, cuarta generación ya de la dinastía. Así es, y haciendo frente a los invictos de Lucha Time, la Hardcore Crew sale representando los colores de la empresa en esta ocasión. Nada más y nada menos que Muerte Extrema, el Médico Brujo y Sick Boy, Jonathan. Otra noche más en Lucha Time, que la Hardcore Crew va a salir con la victoria. Los rudos, los rudazos, los extremos, la Hardcore Crew. Estos Hardcore Crew vienen desatados. Luchadores escandalosos. Pero ¿sabes una cosa? Traen una larga experiencia
traen una larga trayectoria y me gusta este enfrentamiento. Vamos uno contra uno, Nachito, te recuerdo. Señores, estamos otra vez. Ha sido la tendencia esta noche cuando vemos los relevos australianos. Sick Boy, Médico Brujo y la Muerte Extrema. Oye, me parece bien un evento especial como para que la Hardcore Crew pierda el invicto de una vez por todas. No, no, no. ¿Cuál va a perder el invicto? La Hardcore Crew es la Hardcore Crew, compadre. Así por, que tú no te puedes andar metiendo. Por el lado de la 915-656, vemos a este que es el hijo del impostor. Dragón y de rojo viene el legendario. También ya lo apuntaba el profe Luis. Equipos clásicos por parte del legendario y el hijo del impostor. Mira, estamos viendo como una era de diferentes luchadores, los luchadores extremos. Ay, además vienen invictos. Me gusta para que la gente de Juárez saque una artimaña o una técnica, un buen nivel, y de repente que le están quitando lo invicto, Nacho. Puede ser como referee de esta batalla, Juan Coronas y el referee El Yern. Dos referees, como ya lo estamos haciendo costumbre en la noche de hoy. Mira, viene el entre, vienen los entres rápidamente, los empujones, obviamente para ver quién sale mejor. Viene rápido, golpea uno y otro de antebrazazo, fallan con el antebrazo, este que es el Médico Brujo. Las tijeras voladoras por parte del hijo del impostor, doble patada por parte de este que es el legendario y Muerte Extrema. Venía con la plancha, sacan uno cada quien y quedan de frente el hijo del impostor y Sick Boy, Jonathan. Oye, Sick Boy con una super kick increíble que le dio aquí al legendario y ahora sí para medir fuerzas contra el hijo del impostor. Se va a topar Sick Boy. Ahora sí llega un luchador de calibre, pero qué te digo, alto ahora y utiliza las cuerdas. Tremenda agilidad por parte del hijo del impostor. Esquiva todo, tremendo, cómo de dar golpes. Dante brazo en la cara, ahora lo toma. Corre por las cuerdas, wow, qué manera de jugar con él. Tremenda pasada, Nachito. Qué manera de hacer el twist este que es el hijo del impostor, subiendo hasta la tercera, después la voltereta y después este que es el Médico Brujo con tremendo empellón, mandándose la lona al hijo del impostor, profe Luis. Observa, observa cómo golpea estos hardcore crew. Siempre han estado golpeando muy duro, son implacables. Pero vamos a ver la técnica del impostor. Uy, qué bonito tackle, Jonathan, por parte del el Médico Brujo. Oye, el Médico Brujo, lo que te estoy diciendo, es una persona recia. Mira aquí, este castillo con las patadas, apoyándose con las cuerdas. Lo tiene bien medido, Nachito. Señores, qué bonitas patadas por parte del Médico Brujo. La planchita desde la tercera por parte de este que es el dragón. Con todo este muchacho se han dicho muy buenas cosas. Un luchador aéreo viene con la mantequilla. Pasó por debajo, JC. Oye, dragón demostrando su tremenda agilidad. Mira, piensa el Médico Brujo que lo tiene sometido, pero sorpresa, insecurity. Viene la patada por parte de este que es el dragón. Nuevamente a las cuerdas, nada más. El mortal hacia el frente cayendo de pie. Alcanzó a dar un rolling más. Falla el antebrazo, las tijeras. ¡Qué bonito reguilete! Y las tijeras que alcanzó a dar este que es dragón. Se hablaba muy bien de este luchador. Y lo poquito que lo he visto, JC, yo creo que sí cumplió. Y sí, yo estoy en esta lucha, yo estoy con... ¡Uy! Tremenda guillotina, pero no me importa. Yo estoy con 915-656. ¡No! Mira el electro por parte de Muerte Extrema, que ya con tremendo poderío para aplacar a Dragón. Bonita guillotina por parte de la Muerte Extrema. Con todo el taco lo mandó a volar, profe Luis. Es lo que te comento. Estos tipos están un alto tonelaje. Dragón, la verdad, no decepciona. ¡Y también le da sus tijeras! Oye, respondió de buena manera a pesar del tonelaje. Muerte Extrema con las tijeras voladoras, Jonathan. Oye, mira, vimos aquí como Médico Brujo ya se está preparando con el bastón de cricket. Algo va a pasar, Nachito. Pero tienen aquí a Dragón en el esquinero. Señores, por van algo... a mandar al otro lado. Ya está aquí preparando esa Muerte Extrema. El Dragón quiere revivir. ¿Qué va a pasar, Nacho? Dímelo. Oye, hay que recordar que son por algo los arcos. Crew falla con el antebrazo. Muerte Extrema está en la esquina. Este que es Dragón. ¡De la segunda vuelta! ¡Qué impacto! Le hace girar en su propio eje y se golpea en la ceja del ring. Eso deberían estarlo checando. Puede que esté herido. Señores, vemos otro como lo es legendario. Hasta el momento no había ingresado. Quedó con la cara abierta a la lámpara. Lo tiene con todo Muerte Extrema. Una sacadita muy al estilo clásico. La que nos está regalando este que es el legendario. También rebota en las cuerdas. Viene solamente hacia atrás. Lo espera Muerte Extrema. Falla otra vez el antebrazo. Le repite con el taco, Jonathan. A toda velocidad. El legendario se sube a la tercera cuerda para terminarlo con las tijeras voladoras, Nachito. Increíblemente el legendario. Más clásico que nunca. Viene con el antebrazo. Con el antebrazo, Sick Boy lo dejó viendo estrellitas, JC. Oye, aquí el legendario empieza como de cuerdas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Le va a destrozar la pierna! Con ese tremendo castigo, esto es hardcore, ¿eh?
¡Uy! ¡Qué bonito codazo al estilo de Masato Tanaka por parte de Sick Boy! Bonito los castigos de parte de los Hardcore. Entraba el dragón y ya lo decía. ¡Oye, la máscara! Los referees se distrajeron. Está quitando la máscara a este que es dragón. Oye, te estoy diciendo, la Hardcore Crew viene con todo. No importa aquí el palo de críquet, los referees no han visto nada, Nachito. Señores, hay que recordar que son Hardcore. No sé qué pasa con Jerry, si se habrá impregnado con el virus del corona. Yo creo que es por los lentes, ¿no, Nachito? No está viendo lo que está pasando. No, esos lentes son tan sofisticados que ellos ven repetición estando fuera del switcher, ¿eh? ¿Y esta lucha es sin descalificación o qué, Nachito? ¿Qué está pasando? ¡Son Hardcore, profe Luis! No, lo que pasa es que yo veo que los Hardcore Crew son los consentidos de Lucha Time. Les dejan utilizar las sillas. Son los invictos. Sí, que sean invictos no significa que no sean los consentidos. Les dejan utilizar sillas, les dejan utilizar bates. ¿Por qué? ¿Y por qué los árbitros no dicen nada? Los referees no dicen nada. Aquí vemos al médico brujo. Médico brujo saliendo solamente a la zona de la ceja del cuadrilátero. Dragón le está quedando pequeño. Viene rápido la Yakuza Kick por parte de este que es Sick Boy. ¡Cuidado! Este castigo ya lo hemos visto. ¡Prepara muerte extrema desde la otra esquina! ¡Apuntado! ¡Bala de cañón impresionante! ¡Destrozaron la humanidad de Dragón! Muerte extrema con el tonelaje. ¡Miren a Médico Brujo! Estilo Eddie Guerrero termina con Dragón muy maltrecho. Tope atómico por parte de este que es el Médico Brujo, cayéndole fuertemente a este que es el Dragón, castigando ahora a este que es el Hijo del Impostor. La dinastía del impostor y del cobarde aquí, JC. Oye, no, es mi gallo. Tiene que volver en algún momento. Pero la Hardcore Crew sigue castigando. Tienen el esquinero también, legendario. Se acaban de deshacer de él. ¡Uy! Tremendo machetazo por parte de Sick Boy al Hijo del Impostor. Ahora están los tres. Esto no se vale. ¡No han bajado del ring los tres! Los tres constantemente han traído al equipo, a los técnicos. No ha habido un luchador que se muestre solo. Hardcore Crew. Después del triple antebrazazo, terminaron con triple super kick, Jonathan. Platícamelo. Increíble la coordinación de la Hardcore Crew. Tremendo triple lariato. Tremenda triple super kick. Vámonos aquí con Médico Brujo dominando la lucha. Leo dominando al legendario hasta el momento. Se están viendo con todos los Hardcore Crew. Tienen sometido a este que es el legendario. Lo tienen derribado ahí en una esquina. Y esto es lo que estaba apuntando JC, o sea, y el profe Luis también. Los están dejando utilizar los instrumentos. No están dejando nada. Mira, Jerry, allá según se están haciendo los que no ven. No sé por qué, si no tiene nada de clase. Cuidado. No tiene nada de clase utilizando un palo de cricket. Mira nada más, cuidado. ¡Platíquemelo, profe! ¡Ay, no puede ser! Y los dos referees los estás viendo obstruyendo subir a los técnicos. Dice el profe que el legendario se quedó sin dinastía. Oye, y estamos viendo del otro lado de la arena con parte del staff, el promotor de la 915656 con la bandera representando su empresa, ¿eh? Don Manny el pecador, ¿eh? Manny pecador. Y ofendido, y la verdad, le doy la razón, porque no tenía que utilizar sillas ni nada por el estilo. ¿Cuál razón? ¡Mira! ¡Sí! ¡Reviven los técnicos! ¡Esta es la oportunidad! Esquiva legendario, está en la tercera cuerda. Hijo del Impostor y Dragón hacen lo propio. Lo sacan del ring. ¡Mandaron hasta fuera el cuadrilátero los Hardcore! Y ahora se prepara para volar. Siguen, toma vuelo. Se van a cambiar de tiempo. Vienen los tres contra Melo Giro. ¡Impresionante, Nachito! Tremendo mortal hacia atrás, hacia el frente. ¡Triple! ¡Triple mortal hacia el frente por parte de estos muchachos! ¡Vámonos rápido a la repetición! ¿Cómo lo sacaba de tijeras el legendario cuando le daba la vuelta a este que era muerte extrema? Después venían los otros dos con una alita y con una patada por el otro lado. Después, triple mortal hacia el frente. ¡Qué bonita ejecución, profe Luis! La 915 se aparece y probablemente se les puede aparecer el chamuco a los Hardcore Crew. Y pues mira, ya están controlando. Ahora sí, como te dije, solamente tenían que tener un respiro. Toma juego de cuerdas. ¡No! ¡Cuidado! ¡Sick Boy prepara! ¡Spanish Fly! ¡Spanish Fly a San Pedro, Nacho! ¡Eso es concreto! ¡Deja tú el concreto! ¡Había sillas también! ¡Quedó destrozado! ¡Wow! ¡La Hardcore Crew! ¡Mira, Nachito! ¡A manera de alita! ¡Lo terminan aquí a lo que es el legendario! ¡Y el Hijo del Impostor! ¡Bonita ejecución! ¡Qué bonita manera de culminar la lucha! ¡Profe, vámonos primero! ¡Hardcore Crew están imponentes! ¡Señor, primero vamos a ver la repetición, profe! ¿Cómo se lo llevaba Sick Boy de Spanish Fly hasta afuera, Dragón? Nacho, pero observa, afuera hay concreto, no hay más que una alfombra. Y el impacto ese... mira,
que yo estaba viendo. El impacto ese es hasta en la silla, no levantarse ya. Profe, cayó en la silla. Arriba del cuadrilátero veíamos por parte de Jonathan, por parte del médico brujo, veíamos un Angel Wings con Face Buster y un Tiger Driver JC por parte de Muerte Extrema. Demasiado peligroso. Yo siento que el legendario cayó mal. Y estos no se detienen. Y sí, se quedan con el invicto. Fallé, pero todavía sigo deseando que ya se acabe. Señores, deseando, los rudos vienen con todo. Señores, cállate. Siguen invictos Jonathan, profe, y ahora vamos 2-1, Vamos 2-1 a favor de casa, pero no se vale decir que lo referís. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Yo digo que 3-1 nada más para 2-1, la contra, ¿no? Porque me caen bien gordo. Ah, no, es que el anterior no fue choque de empresa. No fue choque de empresa. 2-1, 2-1. Señores, vamos a una pausa y regresamos con más. Lucha Time. Lucha Time. Llegamos al turno estelar de la noche, las acciones en el ring de Lucha Time, haciendo su presentación en la arena de Lucha Time, desde Tijuana, Black Danger. Black Danger, conocido como un luchador con un temperamento explosivo. Dicen que Black Danger así se la vive 24-7, compadre. Oye, excelente, y la verdad es de que la 915-656 no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme, Nachito. No, vinieron muy, muy reforzados, la verdad. Míralo nada más aquí haciendo la presencia con esta bonita indumentaria. Me está dando mucho miedo, Nachito. Este personaje a mí me causa un conflicto. Profe, yo siento que esto es lo mejor de Lucha Time contra lo mejor de 915-656. Eso es lo que estamos viendo esta noche. Un impacto desde los personajes. Mira quién va llegando, Lecho, ahora. Señores, también haciendo su aparición en el ring de Lucha Time. Recientemente perdió la máscara en un lleno impresionante en el auditorio de allá de Ciudad Juárez. ¡Aero! Y lo perdió. Fue una lucha increíble contra el villano Tercero Junior. Pero bueno, pues aquí está haciendo pareja con Black Danger y también nos acompaña VIP. Aéreo, un luchador de los representativos, el ídolo de Ciudad Juárez. Y uno también que lo habíamos visto en diversas plataformas. El VIP, el de la musculatura, el de los movimientos de poder. Una actitud que, bueno, pues ahí te voy a dejar porque dicen, yo no sé, Jonathan, que le está copiando mafioso el estilo a este VIP. Ya, la verdad es de que yo no me creo nada de eso, Nachito. O sea, el mafioso es el mafioso. Y mira quién llega ahora, Nacho. VIP. Mira VIP. ¡Wow! Lucha Time está de manteles largos con esta visita. Un luchador de mucha lona recorrida a nivel mundial en diversas partes del mundo, señores. Haciendo su aparición, JC. Ricky Marvin. Wow. Que para empezar no acabaríamos de contar sus hazañas y épica travesía por Pro Wrestling Noah. Y pues ahora aquí con un estilo recio que domina el mexicano, el japonés. ¡Wow! ¡Qué tercia tan imponente, profe! Pero yo estoy viendo cuatro. Lucha relevos atómicos. Son atómicos. Este equipo está de peligro. Y hablando de atómicos, Nachito, mira nada más quién hace el arribo aquí a Lucha Time. En esta ocasión, representando la bandera de Lucha Time, el líder de la potencia lagunera, el peso completo, más completo de todos, Jonathan, el hijo del Espectro Junior. Increíble, wow, mira, Nachito, viene con cadenas y aquí todo haciéndose presencia, el hijo del Espectro, dando miedo, Nachito. Señores, representando Lucha Time. Así es, ahora siendo el representativo de Lucha Time. Y nada más y nada menos que se topa, tiene al lado a su rival, a su archinémesis, JC. Sí, y pues bueno, esta vez tienen que dar la cara por Lucha Time, así que Epidemius tiene que hacer la mancuerna con el hijo del Espectro. La epidemia del momento, H1N1, profe. Oye, pero esto ya no me está cuadrando, Nacho. Son grandes rivales, Epidemius. Hemos visto grandes combates de Epidemius y el hijo del Espectro Junior. Y ahora están en una sola están de la misma esquina. Como que algo no... ¡Señores! ¡Haciendo su aparición para defender los colores de Lucha Time, el paladín de la justicia, Jesús Cristóbal, el zorro! Sí,
es, sí es, o sea, sí es en verdad el zorro. No, 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 no puede ser porque... ¡No, estamos viendo su cara! ¡Sí lo es! ¡Lucha Time aventó la casa por la ventana, Nacho! ¡Qué cartel! ¡Y todavía falta! ¡Todavía falta uno, profe! ¡Noche de sorpresas! ¡Noche de sorpresas! ¡Quiero ver quién! Hoy nada más, el favorito de Jay-Z. Oh, así ay, es, ya lo he visto desde la noche. Oye, se empezó a reír y hizo ojitos y todo, y así. Se pone nervioso, Nachito, porque en las noches no veo bailando. No, mira. Baila la momia, baila la momia. ¿Ustedes también vienen de Tutankamón o qué rollo? Bailando. Haciendo su aparición, el ícono de Lucha Time, The Mummy. Con un tremendo ritmo al estilo popping. Profe, ¿cómo ve usted ese baile de la momia? Baile clásico, un personaje clásico para niños, para toda la gente que no está viendo el clasicote. ¡Mira cómo lo apoyan! Y todavía falta un luchador, estoy inquieto, son 4 contra 4, ya tenemos el equipo completo. Lucha en relevos atómicos, estamos viendo por parte de la 915-656, Black Danger, el VIP, aéreo desde Ciudad Juárez, y Ricky Marvin. Por el otro lado estamos viendo la gente de Lucha Time, el hijo del espectro, la epidemia del momento, H1N1 Epidemius, el zorro Jesús Cristóbal, el paladín de la justicia, y el ícono de Lucha Time, The Mummy. Y viene acompañado del legendario Palo Kendo, nuestro compañero el zorro, que pues bueno, vamos a ver de dónde va a salir más. Mira, Lucha Time. Aquí The Mummy se está metiendo en el plan de la 915, Nachito. Anda ahí de huelemoles, como decían aquellos. Nomás fue de metiche, ¿no viste, Nacho? Fue de metiche, a moverme. Se pasó de metiche la momia. Les cortó el plan, profe. les escuchó la estrategia. Así es. Cuando vemos ya los que se quieren el cuadrilátero, The Mummy y el VIP, JC. Oye, VIP es un luchador poderoso, muy querido allá en Tijuana. Baila la momia, baila la momia. Ah, pues bueno, vamos a ver cómo logra contrarrestar la diferencia de fuerza, Nachito, porque ahí se ve claro y tenemos la toma de referee. Uy, lo abraza con un fuerte abrazo del oso. Viene con el candado clásico, el moveset clásico de la lucha libre, el número uno, el poderoso candado. No se logra zafar, te estoy diciendo, Nachito, una increíble fuerza. Oye, por parte de Samurai VIP. El VIP diciéndole al referee Juan Coronas que le pregunte cuando ya la momia le está dando la vuelta, lo tiene en posición de 4 al brazo, se da toda la vuelta con un mortalito, le da todavía el torniquete y lo castiga y casi un tirabuzón, profe. Debo de decir que me quedo sorprendido con la agilidad de Mummy, no me lo esperaban. No, aquí está ese castigo que le está metiendo a la rodilla, Nacho. Es un castigo muy imponente, fíjate, ahora le tiene un ámbar. Señores, lo tiene a manera de ámbar de Mummy, castigando fuerte el brazo. Le da la vuelta este que es VIP, alcanza a salirse, se lo lleva y otra vez busca la toma de frente, la alcanza. ¡Qué sacada! Y se deshace de él, y mira. VIP no sabe ni quién lo atacó. Desconcertado, girando por afuera del ring, pero pues bueno, ahora la momia da el relevo al hijo del espectro, que se va a tener que enfrentar al poderoso aéreo, ¿eh? Oye, aquí espectro trae a todo el staff anonadado, Nachito. Oye, aéreo se burla de la momia, ya que vienen casi en la misma indumentaria, los mismos colores, se topa con el peso completo, más completo que es espectro. Aéreo, uno de los luchadores más espectaculares que hay en México. ¡Ay! Así es, un luchador espectacular, se está midiendo de raquetazos en contra del espectro, y sabemos que los raquetazos del espectro son fuertes, y ahora con el antebrazo siguen castigando, uno y uno, toma y daca. Ahora se ve mareado aquí aéreo, pero le está diciendo vamos a colarnos las fuerzas. ¡Uy! Oye, doble choque de clothesline y ninguno de los dos puede caer. Tremendo lariato, falla el aéreo, ahora falla el hijo del espectro, quedan de frente, falla la patada, también falla el espectro. ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Qué buen entre, la verdad! Oye, pues ya ahí los dos a máxima velocidad. Mira la barrida, la mantequilla por parte del hijo del espectro. Lo manda aquí al juego de cuartos a lo que es aéreo. Viene de regreso con las espectro tijeras, Marquito. ¡Qué bonitas tijeras voladoras por parte del hijo del espectro! Sucumbiendo hasta el momento aéreo de Ciudad Juárez. Lo mandan al juego de cuerdas, le alcanza a dar la vuelta aéreo. Viene con la patada directa al rodilla. Y ahora remata una vez más, profe. No, sí los dio en la cara completamente. Está sacando. ¡Arriba Juárez! ¡Grita! ¡Grita que arriba Juárez, el luchador! Oye, y pero... Observa el impacto que le estuvo dando ahorita con las patadas. Está algo noqueado, veo algo noqueado al Espectro Junior.
Al hijo del espectro, pero mira, despierta nuevamente. Viene con este codazo volador el hijo del espectro, dejando fuera a Aéreo de Ciudad Juárez. Mira, mira, le está dando el tag aquí, el relevo a lo que es Epidemio, su rival, su gran rival, que viene vestido de Sub-Zero, Nachito, y contra Ricky Marvin, Nachito. Sí, ¿eh? Están topando desde Pro Wrestling Noah, también en la zona independiente de aquí de México, este que es Ricky Marvin en contra de la Epidemia del momento, JC. Oye, tremenda velocidad, estamos viendo que aquí nos regala tremendas tijeras por parte de Epidemia, la Epidemia del momento. Viene la chongada por parte de los rudos, la gente de la 915-656. Vienen con todo castigando a la gente luchadora. Se prendieron con el rodillazo estilo torero por parte de Ricky Marvin, con esa fuerza que la caracteriza. Ahora lo toma. ¡Uy! Tremenda guillotina por parte de VIP. Ahora lo toma. ¡Wow! Concierto de patada. Concierto de patadas mientras... ¡Wow! ¿Ahora qué está pasando? Ya no sé ni de dónde se están sacando los golpes. 4 contra 4, 4 contra 4, y eso se pone muy caliente. Oye, deja, si te das cuenta que... ventaja, hasta el momento la gente lucha está y nomás hay uno en el cuadrilátero. Está tan caliente que Epidemio se está derritiendo, mi estimado Nachito. ¡Uy! Tremenda quebradora por parte de Ricky Marvin, que lo tiene sometido en la lona. Demostrando aquí la técnica. Sabemos que tiene una gran trayectoria, pero ahora relevo a... VIP. Entonces, ¿qué dice mi maestro? Dígamelo. El comandante, comandando Ricky Marvin, ¿te das cuenta? Comandando. Ahora acá estamos viendo VIP. Viene con el suplex. ¡Qué manera de castigar por parte de este que es VIP! Dos palmadas solamente. ¡Qué bonito vertical suplex por parte de este luchador que viene de la empresa 915-656! Lo mantuvo segundos en el aire, demostrando su poderío. Y ahora le da aquí el relevo a Black Danger. Lo tiene aquí con las tribunas calientes. Fate Buster por parte de Black Danger. Me quedo impresionado, Nachito. Black Danger con todo, mostrándose desde Tijuana, castigando a este que es Epidemius. Ya lo tiene, va a preparar el doble equipo con este que es Aéreo. Lo tiene ya en la tercera. Cuidado. Aéreo de Ciudad Juárez con la guillotina. Otra vez el camarógrafo no me dejó ver. Excelente guillotina por parte de Aéreo, que tiene aquí ya sometido a Epidemio. Se sale del conteo. Aéreo lo tiene aquí en el llaveo. Va por el candado clásico. Moveset de lucha libre. Epidemio se está llevando el peor caso del día de hoy, los golpes. Se está probando a todos los gladiadores que vienen desde afuera y no le han podido dar chance del tag. Y esto lo está comandando el comandante Ricky Marvin. Con todo hasta el momento, Ricky Marvin castigando la Epidemia del momento. Ya lo habíamos dicho anteriormente, Epidemios también buscaba ser un referente. ¡Qué manera de pisarle el codo! Eso puede transformarse en una dislocación total. Incluso dislocarlo, sí. Lo acabas de decir. Muy peligroso movimiento. El maestro Ricky Marvin se está viendo imponente. Mira esos raquetazos, Nacho. Vienen con todos los rudos, la gente que viene del paso y que se han venido muy reforzados, y ahí sí, vienen con todo con este Dream Team. Y ahora pues se la está llevando dura. Epidemio lo tiene, rodillazo. Ahora lo comete, lo carga. ¡Wow! Tremendo back suplex. Ahora está desde la tercera cuerda. Black Danger amenaza. ¡Wow! Le metió las rodillas, Epi. Regresa Epi, faltaba uno. Se equivocó otro. ¡Oh! ¡Breaker! ¡Bala Grinder por parte de Epidemius! ¡Empezó su Shining! ¡De momento viene con todo! ¡Epidemius buscando dar el relevo! ¡Viene con todo! ¡Jesús Cristóbal! ¡Cuidado, señor Zorro! ¡Viene el Zorro de regreso! ¡Viene aquí! ¡Lazo y costalazo! ¡De una manera Zorro dándole golpes a todo el mundo, menos a Raimundo! ¡Qué manera de pasarlo por parte de VIP, que está fallando el espaldazo! Después de las patadas que venían impulsadas. ¡Y viene Reguilete! ¡Falló la quebradora! ¡Pero lo tiene nuevamente! ¡Lo manda hacia afuera del cuadrilátero, JC! Oye, estamos viendo que pudo con todos el Zorro, ¿eh? Y ahora está Black Dante recibiendo, sometido por... ¡Wow! ¡Tremenda! ¡Wow! ¡De rosa cara! ¡Lo convirtió en Face Buster el Zorro! ¡Falla con el antebrazo de Ricky Marvin! ¡Viene con el golpe fuerte de derecha! ¡Uno más! ¡Sucumbiendo hasta el momento Jesús Cristóbal, que viene con el rolling! ¡Las patadas voladoras! ¡Secas en el rostro! ¡Cuidado porque todos están afuera y ahí sí! ¡Oye, amenaza con volar el Zorro! ¡Toma impulso desde la cuerda! ¡Viene! ¡Wow! ¡Tremendo mortal hacia adelante! Pero por mira a Black Danger, el hijo del espectro. ¡Uy! Contra lona de poder por parte del hijo del espectro. Una, solamente dos palmadas. Rompiendo el tiempo, profe, este que es Black Danger. Black Danger se puso listo, se abrió y no esperó al Zorro.
él está al pendiente. Uy. Y mira qué patada le da la momia. Mira, el Black Danger está repartiéndole a todos. Y ahora vuelve con el hijo del espectro. Lo tiene sometido. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡El palo de Kendo! Oye, ¡se equivocó! ¡Se equivocó el zorro y conectó equivocadamente a su rival! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Espectro Destroyer! ¡No, no! ¡El Destroyer de Ultratumba! ¡Ya no lo bautizaron, Jesse! ¡Ah! ¡Uy! ¡Jumping Powerbomb! ¡Por parte de Demomi! ¡La Powerbomb desde Tutankamón, Jesse! ¡Bueno, pues ya! ¡Decídense, compadre! ¡Hasta afuera! ¡Los maestros! ¡Cuidado con la indumentaria aquí de Lucha Time, por favor! ¡Cuidado! VIP, manda aquí al juego de cuerdas a Epidemios. Falla la patada. Epidemios alcanza a resbalarse como mantequilla. Lo manda ahora al juego de cuerdas. Hace lo propio. Viene de regreso. Tremenda zancadilla por parte de Epidemios. Ya lo tiene ahí en el centro del cuadrilátero. Viene esperando al VIP. Viene la patada seca en el rostro por parte de Epidemios. Profe. Veamos a Epidemios que después de haber sufrido está enfrentando a uno de los líderes del paso 3. ¡Oh! ¡Un tremendo DDT por parte de Epidemius! Ya lo tapó. Empieza la cuenta. ¡Uy! Espera, pero está aéreo. Y entra también Ricky Marvin a ayudar a su compañero. Pero bueno, ahora tiene que controlar el referee Corona. Ya no sabe ni qué está pasando. ¡Bueno! ¡Fuera del ring al zorro, Nachito! Viene con todo, queda nuevamente en el centro del cuadrilátero, raquetazo, responde de igual manera Epidemius, viene con todo, toma y daca por parte de VIP también, los dos dan su control de brazo, toma brazo, lo tiene ahí en el rebote, los cuerdas, profe. Y toma daca, VIP, ¡ay, qué super patada, lo noqueó Nacho, lo noqueó! La verdad, no, se levantó. Le sacó música. ¡Viene VIP! ¡Wow! Hasta afuera el cuadrilátero con bonita mortal hacia el frente. Tijeras voladoras por parte de Black Danger mandándose afuera al hijo del espectro. Viene en el rebote, el juego de cuerdas prepara. Apunta, mortal hacia el frente, Jonathan. Oye, increíble hermoso, por elegante. Parte de Black Danger. Yo me estoy quedando acá. Pero mira, tenemos aéreo de la tercera tentón. ¿Qué va a hacer, Nachito? ¿Qué va a hacer? Primero de Mumi, aquí con la finta. Y luego se prepara para este grandísimo Mauna Sao, le da la vuelta a la luna. Yo creo que viene el camino. Pero mira, aéreo, no podemos descuidar, se está viene ganando la sorpresa. El camino de Juárez, el camino a Juárez, así se llama eso. ¡Qué bonita ejecución por parte de aéreo! Está prendida ya, todo el equipo de producción, el equipo de staff está prendiendo. Mientras el Epidemius se está agarrando con VIP, está tomando, está midiendo la fuerza. Ricky Marvin. Pongan atención, mira, wow. Tremendo silletazo por parte de VIP. Respondió Jesús Cristóbal con tremendo palazo de Kendo también en la frente de VIP. Por el otro lado ya habíamos visto también que le habían dado el sillazo. Poco a poco se van restableciendo los dos. Quedan en el centro, JC. Mira, estamos aquí en el centro. Epidemius contra VIP. ¡Wow! Una derivante de Michinoku Driver. Y ahora empieza la cuenta. ¡Uno! ¡Ey! Ricky Marvin acaba de sacar y está golpeando al referee Juan Corona. No pasa nada. Vamos, que siga caraloyo. ¡Wow! Con el palo de Kendo, Ricky Marvin propinó tremendo golpe a este que se. Epidemius está incorporando Juan Corona. Pero hay cuerdas, hay cuerdas, hay cuerdas. Había cuerdas, Nacho, había cuerdas, ¿eh? ¡No! Así no, Nachito, así no. Vienen a ganarnos en casa, Nacho, vienen a ganarnos en casa. Mira la seña que está haciendo aéreo. Le dice del colmillo a Ricky Marvin. Y se están llevando la victoria. Los de la 9-15-6-5-6, JC. En esta ocasión están tomando el papel de rudos. Y los técnicos se llevaron la derrota. Y pues vamos con la serie de repeticiones, Nachito. Primeramente vamos a ver el tope que ejecutaba Jesús Cristóbal el Zorro por encima de la tercera, venía con el mortal. Más adelante veíamos también a Black Danger haciendo lo mismo y el Mummy Sound por parte de Mummy. Excelente ejecución, vimos que primero le da una patada de Mummy para poder llevar el Monsaur a cabo y luego el ¿cómo se llama? De Ultratumba, que dice del Spectre Driver que yo le digo. Primeramente venía aéreo con el paso de Tijuana. Me estoy confundiendo. El paso de Juárez, es que Tijuana y Juárez son vecinos. Sí, ahí, lo vimos contra que también lo aplicó cuando. No, están que no caben en la arena, Lucha Time. Y ya para culminar el palo de Kendo que le estrella. Están que no caben en
a este que es Epidemius, se lo lleva Big Lee, amarrado de las cuerdas con 3-3, se acabó. Señores, a nombre de toda la gente responsable de esta transmisión de Lucha Time, los compadres Corp, Jonathan Steele, le da las buenas noches y síganos sintonizando. Juan Cruyros y el profe, estamos con ustedes en Lucha Time. Lo vieron bien, VIP, viene a remangar, viene a hacer esto suyo, VIP, viene por cualquiera que esté en esta empresa. Nosotros del paso, Ciudad Juárez, andamos al millón, porque al 100 anda cualquiera, cabrones. Ya lo escucharon aquí a VIP diciendo que van a dominar. There's nowhere left to hide.